Les voy a enseñar cómo reproducir el Calyptocarpus vialis. Aquí nosotros lo pusimos y se ha ido extendiendo de forma excelente. Lo tenemos a prueba con nuestros perros y el tránsito. Aquí, por ejemplo, se va extendiendo hacia el pastito y pues ahí va, colonizándolo. Bueno, lo primero es que verifiques que sí sea Calyptocarpus vialis. No vayas a adoptar cualquier hierbita que te encuentres. Y pues bueno, el Calyptocarpus vialis se reproduce por esqueje. Esto quiere decir que si lo cortamos de una parte de su ramita y lo plantamos, o sacamos parte de la planta y lo reproducimos con todo y raíz, así es como se va a reproducir por esqueje. Así que vamos a sacar una parte de la planta con raíz. Yo me ayudé de un palito, pero si tienen herramientas decentes, pues úsenlas. Bueno, aquí como ven están las raíces, así que vamos a ponerlo en una maceta. Aquí ya tenemos varios en maceta para hacer pruebas y pues lo vamos a poner en otra maceta, que es importante que tengan ya el sustrato listo y húmedo antes de pasarla. Vamos a hacer un hoyito y metemos las raíces ahí. Y lo vamos a dejar los primeros días que enraice bien a la sombra y bien húmedo. Ya una vez enraizado lo vamos a ir sacando al sol poco a poco para estarlo dejando después al sol directo. Y una maceta de estas más o menos te rinde 1 metro cuadrado, así que puedes irlo poniendo por todo el patio. Espero te sirva para reproducirlo y recuerda que tenemos muchísimos videos en donde te puedes apoyar sobre plantas y muchas cosas más.